Hola, buenos días. Hoy es domingo 25 de 2024. Domingo. Veintiuno del tiempo ordinario, año B, 1A, semana. Primera lectura. Servimos al Señor porque Él es nuestro Dios. Lectura del libro de Josué. En aquellos días Josué reunió todos los tribus de Israel en Siquén, y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: Si os resulta duro servir al Señor, elegir hoy a quién quieres servir, si a los dioses o a los que servamos nuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, cuyo país habitéis, que yo y mi casa servamos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien los sacó a nosotros, a nuestros padres, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, y hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios, y los guardó en todo nuestro peregrinar, y entre todos los pueblos por los que atravesamos. También nosotros sirvamos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Nuestras intenciones o peticiones es de la salud mía, Jesús Fermín Rodríguez, la salud de Montes, nuestro apellido es Montes, por la salud de Martita Montes Rodríguez Hernández, salud de mi abuelita María Hernández Fuentes Montes. Sí, por la salud de mi tía Eddie, Jaramillo Montes, y por la salud de mi tío Alfredo, y por la salud de mi hermano Ángel Rodríguez Montes, por la salud de mi hermano Artemio Montes, de mi hermana María Esther Rodríguez Montes, por todos nuestros sobrinos y por todas nuestras sobrinas, y por toda nuestra familia, toda la familia. Por toda la familia en Cristo, estamos unidos en Cristo. Le damos gracias a Dios y nos encomendamos a Dios.
otro día de vida, gracias a Dios. Y pues le damos al Señor Dios siempre. Salmo responsorial. Gusten y ven qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchan y se alegran. Gusten y ven qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atrubiados, salva a los abatidos. Salmo responsorial, gusten y ver qué bueno es el Señor. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrantará. Gusten y ven qué bueno es el Señor. Gusten y ven qué bueno es el Señor. La maldad de la muerte al malvado. Los que odian al justo serán castigados. El Señor redime sus siervos. No será castigado quien se acoja a él. Gusten y ven qué bueno es el Señor. Segunda lectura. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Lectura de la carta. Apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed sumos a los otros en el temor de Cristo. A las mujeres, a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. El que es el salvador del cuerpo. Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amen a nuestras mujeres como Cristo ama a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentarla gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa y inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que la le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. ¿Es este un gran misterio? Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia, palabra de Dios.
aclamaciones antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Evangelio. Las palabras que os ha dicho son espíritu y vida. Amén. Sí, que el Espíritu de Dios siempre esté con nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra alma. Siempre hay que orar y rezar. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto os escandaliza. Pregunta: ¿y si vieras al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que he dicho son espíritu y vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre nosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quién lo no creían y quién lo iba a entregar. Dijo: oh, estoy ocupado. Dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿también nosotros quieres marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Que con las palabras del Evangelio, que se nos perdonen nuestros pecados y no pequemos más. No pequemos más. Amén. El credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Pareció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios nos bendiga en nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho y sí, tengan un buen día, un día feliz domingo. Para todos. Adiós.